¡Oh, no! ¡Mi teléfono! Tranquilo, Mike. Tu invento está súper. Liz harás crush en la competencia. Ay, no creo que esté listo, Liv. Todavía hay muchos cálculos y fallas que mejorar. Descuida. El trabajo en equipo lo hace más fácil. ¿Cierto, Andy? Sí. Nosotros te ayudamos a ajustar tu como se llame. Transmisor de burbuja electromagnética. Extiende una ola sin interferencia dentro de una gran burbuja. ¡Wow! ¡Lindo artefacto, Mike! Parece que ambos trajimos lo mejor a la final de la Feria de Ciencias. ¡Te muestro el mío! ¡El futuro ha llegado! ¿Tú hiciste todo eso por tu cuenta? Pues claro. No habría mérito si hubiera conseguido ayuda para esto. Oye, ¿una demostración? Bueno, aún tiene algunos detalles. Nada que no arreglemos con un par de ajustes. Nada que yo no arregle, querrás decir. ¡Guau! Esta sí que es una verdadera competencia de cualquier invento que haga eso. Me parece más fantasmal que científico, Andy. ¡Buen día, niños! De hecho, ni tan bueno. Tenemos un nivel 8 suelto llamado Levisfer. Y prepárense porque puede modificar la gravedad. ¿Modifica la gravedad? ¿A qué se refiere? Gracias a su poder, revierte la atracción gravitacional de nuestro planeta. En resumen, ¡nos elevaremos hacia la estratosfera si no lo detienen! ¿Tiene idea de cómo hacerlo? Podría construir un artefacto que neutralice sus poderes al convertir mi manta antigravedad. Me ayuda a no elevarme de mi cama cada que sueño que estoy volando, ¿cómo cuando? Nos lo cuenta otro día, señorita Jones. Hay un fantasma que capturar. ¡Ay, claro! Enviaré a Glowu mientras trabajo en mi artefacto. ¡A la carga, Ghost Force! ¡Ghost Force, no te más go! ¡Fury! ¡Crush! ¡Miss! ¡Ghost Force! Parece que acabamos de descubrirlo. ¡Va a atrapar a todos los ciudadanos! ¡Las manos en alto! ¡Y bájame ahora! ¡Uy! ¡Estuve así de cerca de esposar a ese maleante! ¡Mi robornito! Hmm.
talento es casi tan avanzado como yo. ¡Gracias! ¿Y cuál es el plan? Su cuerpo siempre se separa durante sus ataques. Así que si evitamos que se separe, ya no podrá atacar. ¡Poder fractal! ¿Quieres ayuda? ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Solo necesito mi buenergía fractal! ¡Cuidado! Me parece que Fury necesita ayuda. ¿Chicos? ¡El peor juego de bolos de la historia! ¡Tiene más movidas que yo en la cancha de básquetbol! ¡Sí! ¡También tira mejor que tú! ¡Necesitamos el aparato! ¡No podemos acercarnos al fantasma sin él! Su perímetro gravitacional no es tan ancho, pero funciona más o menos a muy corta distancia. ¿Perímetro? ¡Como burbuja! Si unimos su artefacto con el transmisor de burbuja electromagnética de Crush, podríamos atrapar a Levisphere en un pozo gravitatorio. ¡Ay! ¡No sé si sea buena idea! ¡Ingenioso! ¡Podría funcionar! ¡Cargando el artefacto ahora! Pero mi invento no funciona aún, ¿recuerdan? Descuida, lo arreglaremos. No tienes que hacerlo tú solo, Crush. Globo Fury, salven a la gente. Me quedaré con Crush. ¡No! ¡Vayan ustedes! Me encargaré yo solo. Ok, pero pide ayuda si la necesitas. ¡Claro que puedo solo! Ay. ¡Crush, a qué hora estimas venir! ¡Estamos cortos de tiempo! Y ya casi. Estoy un poco enredado. ¡Pide ayuda a la señorita Jones! ¡No! ¡Yo puedo hacerlo solo! ¡Solo unos segundos más y presto! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué no funciona? ¿Ah? ¿Qué se trama? ¡Ay, no! ¡Crush, deprisa! Señorita Jones, ¿está ahí? ¿Qué ocurre? Yo necesito su ayuda. ¡Solo tenías que pedirla! Creí que revertir el circuito activaría la burbuja electromagnética, ¡pero no funciona! Podría ser un error en el caché. ¿Revisaste la frecuencia de longitud de onda? ¿Longitud de onda? ¡Eso es! ¡Solo hay que cambiar la frecuencia! ¡Gracias, señorita Jones! ¡Cuenta con nosotros, hermano! ¡Ay, no! ¡Juguemos a los bolos! ¡Tu turno, Crush! ¡No voy a hacerlo solo! ¡Debe funcionar esta vez! ¡Y... ¡chusa! ¡Dragoil! ¡Hiya!
batalla! Tal vez ahora ganemos en la Feria de Ciencias. ¡Oh, no! Por supuesto que habrías ganado. Claro, si tu invento no hubiera explotado así. Tal vez, pero Ragat merecía ganar. No necesitó ayuda, como yo. No tiene nada de malo pedir ayuda si la necesitas. Alguna vez tuve a alguien que me ayudaba con todo. ¿En serio? ¡Wow! ¿Mike, me enseñas a construir tu transmisor de burbuja electromagnética? ¡Uy, sería un buen artefacto para mi colección! ¡Sí, con gusto!